Todos tenemos nuestro personaje animado favorito, pero en un momento se vio totalmente irreconocible. Una de las mejores cosas de los personajes animados es el hecho de que prácticamente tienen total libertad para hacer lo que quieras con ellos. Eso significa que pueden verse, vestirse y ser cualquier cosa que tu mente conciba. Pero eso también puede plantear algunos problemas. ¿Qué debería ser ese personaje? Como puedes imaginarte, hay bocetos y rediseños constantes para casi todos los personajes animados, lo que significa que hay algunos aspectos irreconocibles de algunos de los personajes más grandes de la industria. Echaremos un vistazo a algunos de los primeros diseños más impactantes de nuestros personajes favoritos, incluidos los héroes que originalmente eran villanos, los villanos inspirados en actores famosos y los personajes que originalmente eran una especie completamente diferente. El genio de Aladdin es uno de los personajes más icónicos que Disney tiene en su colección desde que Robin Williams le dio vida. Aunque el aspecto del genio de Will Smith en la versión live action originalmente estuvo bajo escrutinio, el color azul y el vello facial son sinónimos del personaje, pero casi se ve muy diferente. El personaje inicialmente parecía mucho más siniestro y espeluznante. En un dibujo en blanco y negro vemos al personaje con una boca gigante y grandes dientes blancos del tamaño de lápidas, con una sonrisa maníaca grabada en su rostro. Si bien luce algunas de las características que posee el genio final, como el vello facial, otra imagen muestra a un genio menos espeluznante, pero aún del lado siniestro, con largas uñas y un par de cuernos, con una mirada en su rostro que sugiere que te venderá algunos deseos del mercado negro. Estas imágenes fueron desechadas cuando Disney decidió ir con una imagen más familiar del personaje, y las características malévolas se las dieron al villano de la película, Jafar. Shrek ha sido un ícono de la cultura pop desde el lanzamiento de la película a principios de la década del 2000. Con un resurgimiento en forma de meme, el actor Mike Myers puede haberlo convertido en el personaje principal. Pero antes de que él estuviera a bordo, el actor cómico Chris Farley iba a interpretar a Shrek antes de su fallecimiento prematuro. Esto también significa que el diseño de Farley fue muy diferente. El arte inicial muestra a un Shrek más desproporcionado, con dientes perdidos, un bulto en la cabeza y manos extrañamente grandes. En cambio, DreamWorks decidió tomar una ruta diferente bajo Myers. Pero aún así, en un diseño temprano vemos a Shrek con cabello. Sí, así es. En una imagen vemos a Shrek luciendo un corte de cabeza de coco con una pequeña separación en el medio. Todos hemos tenido esta fase. Sin embargo, estos deliciosos mechones rojos lo hacen ver más estéticamente agradable y extrañamente adorable, por lo que decidieron deshacerse de la apariencia, porque como sabemos, los hombres calvos en las películas son siempre los más poderosos. Otro personaje icónico que ha inspirado al público desde el lanzamiento de la película fue Elsa de Frozen. ¿Quién te hace querer subir a la cima de una montaña y cantar "Libre soy"? No es que yo lo haya hecho ni nada. Parte de lo que hizo a Frozen tan exitoso fue la relación entre las hermanas Elsa y Anna, pero en el concepto inicial estaban muy en desacuerdo entre sí. Eso es porque, giro de trama, se suponía que Elsa era la villana de la película. En un dibujo conceptual la vemos como un híbrido maléfica Cruella de Vil, mientras se enfrenta a Anna, que se cierne con una piel azul hielo y lo que parece ser hurones vivos que se asoman de su abrigo. Ni siquiera Cruella llegó tan lejos. La apariencia es inconfundiblemente malvada. En otra imagen vemos a Elsa luciendo como una fría Isma mientras hace lo que parece ser un número musical con muñecos de nieve. Tener a Elsa como villana hubiera sido más acorde con la historia original, pero Disney optó por hacerla un personaje más comprensivo y se alejó del papel tradicional de villano. Si bien pudo haber un debate entre si Elsa debería ser o no el villano de Frozen, nunca hubo duda de que Hades sería el villano de la versión de Disney de Hércules. Y ver que es el rey del inframundo no es tan sorprendente. Este antagonista tuvo un gran peso en la película, pero en el concepto original no era tan intimidante. Los diseños anteriores para el personaje lo hacían parecer mucho más decrépito, ya que está inclinado y encorvado debido a la vejez. Pero al final,
final, Disney decidió tomar una ruta diferente. Antes de que se hicieran diseños sobre el personaje de James Woods, se estaban haciendo diseños para otro actor que se suponía que interpretaría el papel, Jack Nicholson. Así es, se suponía que Jack sería Hades, pero esto fracasó ya que Nicholson supuestamente pidió demasiado dinero. Sin embargo, Disney estaba tan comprometido con que Nicholson fuera Hades, que el arte conceptual fue hecho para parecerse a él, con su sonrisa característica y sus gafas de sol negras. Woody y Buzz son mejor equipo que una hamburguesa y papas fritas, o Owen Wilson y la palabra wow. Pero ese no fue siempre el caso. Su bromance puede ser uno de los aspectos más dulces de la franquicia de Toy Story, pero Woody, en los guiones gráficos originales, fue el antagonista de la película. Sin embargo, esto obviamente cambió, pero incluso antes de que Woody se convirtiera en el vaquero que conocemos, todavía era muy diferente. Se suponía que su diseño original replicaba una muñeca de ventrílocuo con una cabeza grande y un cuerpo más pequeño, y se suponía que su comportamiento era mucho más seco y sarcástico. Más que eso, se suponía que Buzz era un astronauta más lento y fornido que sirve como compañero de Woody, dándoles una dinámica como la de Yzma y Gronk en Las locuras del emperador. Si bien estos conceptos se desecharon, hay algunos aspectos que aún sobreviven en las apariencias finales. Monsters, Inc. ahora puede ser un clásico de Pixar, pero experimentó muchos cambios a lo largo de su concepción. En una primera idea, Sully era en realidad un monstruo llamado Johnson, y era una combinación de Sully y Mike, con Johnson como uno de los peores asustadores de la compañía e incapaz de asustar a un niño pequeño. Para ser justos, los niños pequeños son terroríficos. En el arte conceptual, vemos similitudes con Sully, la altura y los cuernos. Pero a medida que el personaje de Johnson hizo la transición a Sully, hubo muchos cambios en el camino. En una de las imágenes vemos a Sully con muchos ojos y tentáculos en lugar de piernas. Ahora, ese es un código 3312 justo ahí. Nadie es hábil como él, nadie es ágil como él, nadie posa como Gastón. Gastón en la película puede ser el tipo corpulento de leñador con brazos más grandes que mis piernas. Pero el Gastón inicial no era la figura musculosa de Chris Hemsworth que obtuvimos. De hecho, originalmente era un noble dedicado y remilgado al que le gustaba mirarse al espejo y empolvarse la peluca. Esto significa que Gastón probablemente lucharía para igualar a Bestia en una confrontación física. Hablando de Bestia, cuando se creó el personaje que supervisaba el animador Glenn King, tuvo problemas para encontrar el producto ideal. La idea era que Bestia fuera agradable pero aterradora, por lo que King usó animales de la vida real como leones y gorilas como inspiración, y los mezcló para tratar de encontrar ese punto dulce. Si bien algunos de estos diseños son intrigantes, Disney optó por la apariencia de la bestia que todos conocemos, que se basa principalmente en la cabeza de un bisón. Sin embargo, los dibujos conceptuales no se desperdiciaron y se usaron como algunas de las gárgolas que aparecen alrededor del castillo. Hemos mencionado Las locuras del emperador varias veces en este video, y como la mayoría de las películas animadas, sus personajes sufrieron varios cambios. Cuando la película estaba bajo el título de El Reino del Sol, el estilo de Cusco estaba fuertemente influenciado por la cultura peruana e inca, con ropa y joyas brillantes, además de tener lo que parece ser un pequeño mono sirviente de piedra, del que quiero saber más. La película original se centró en una trama de estilo cambio de roles, con Cusco tomando el lugar de un campesino antes de enamorarse de una pastora de llamas llamada Mata. Yzma era la villana principal de la película, pero era una hechicera malvada que planeaba bloquear el sol para lograr la eterna juventud, y por alguna razón también convertía a Cusco en una llama. En el arte conceptual, Yzma parece una oponente más feroz, con un atuendo inspirado en los incas y una mirada que puede ver tus secretos más íntimos. Sin embargo, el concepto inicial no funcionó bien con el público de prueba, y la película entera fue casi desechada. Sin embargo, la película se salvó, y Disney nos dio al Cusco e Yzma que ahora conocemos. Yip, yip. Solo de escuchar esas palabras nos hacen sonreír. Para cualquiera familiarizado con la serie, estarán pensando en Avatar, la leyenda de Aang, y al fiel corcel de Aang, Appa.
Para muchos, APA era un favorito. Tomando la influencia de la cultura japonesa, APA es principalmente una mezcla de El gato autobús y Totoro, de Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, pero experimentó algunas miradas muy diferentes. E incluso hubo algunas sugerencias para que APA fuera un perro gigante con una silla de montar en la espalda. El híbrido manatí-bisonte fue el más discutido entre el equipo creativo, con APA teniendo más rasgos faciales de manatí, así como cuernos remolino. Sin embargo, los cuernos resultaron demasiado difíciles de dibujar y una apariencia de bisonte más sutil fue el diseño que ganó el equipo creativo. Ralph pisoteó nuestros corazones con sus entrañables momentos y humor, pero su longevidad proviene de la progresión del personaje de Ralph. Si bien puede comenzar como un bruto pesado, que nos recuerda a King Kong, muestra lo suave que es por dentro. En los primeros conceptos, se ve como un híbrido gigante de simio rojo barra rinoceronte con enormes manos. No es tan lindo como un Borg. También lo vemos luciendo como un gorila gigante barra hombre de las cavernas, como el simio blanco de Rampage Devastación, antes de convertirse lenta, pero seguramente, en el personaje humano que conocemos. Y está más en el molde suave y familiar que Disney prefiere. Entonces, ¿cuál fue tu diseño original favorito? Háganos saber en los comentarios a continuación y asegúrense de suscribirse a De Película para más contenido increíble. ¡Los veo la próxima!